episodio 36 o 35. Ya estamos aquí siguiendo en otra temporada. Creo que me faltan. Me han quitado mis cosas. Así que simplemente, bueno, tenemos que. Bueno, ¿qué pasa? Ya digo, hoy no hemos conectado nada con el micro porque me quitó todo. Me ha quitado todas estas misiones. Bien. A ver, estamos aquí con las cosas y bueno, a ver, tenemos aquí. Y ahora tenemos aquí las nuevas misiones. Son. Es. Y no sirve nada. La regla ya no se aplican. Y estamos por todas partes. Bien, estamos aquí con las cosas y bueno, a ver, estamos aquí con. Ah, estoy regreso. Oh, estoy normal. Muy bien, estamos aquí con unas veces y bueno, a ver, ya tenemos aquí al nuevo policía, perfecto. Bien, ahora vamos justamente a con el Nissan blanco. Muy bien, tenemos aquí todo hecho negro, perfecto, bien. No es que no era. A ver, tenemos el plástico, claro, perfecto. Muy bien, ya estamos aquí con unas veces y bueno, tenemos que derrotar al FG3. Y el título es Derrota al Rey Alejo G3. Muy bien, vamos a derrotarlo. Ay, me ha quitado mis cosas. Dale duro. Muy bien, vamos justamente. Bueno, antes de empezar a la misión, aquí tenemos un Lexus desbloqueado. No sé qué le pasa, la verdad tenemos aquí un Lexus LP, pero no sé qué le pasa, pero la verdad he desbloqueado un Ferrari 458 Italia y Porsche Carrera GT. Muy bien, aquí vamos. Ya digo, se pita con el repack, lo que no me gustaría ya ver, yo a ver qué. Vamos al directo a Cyan Grove, ya tenemos que... tenemos que ir a una misión, tenemos que derrotar al FG3. Bien, aquí vamos. Esto está difícil, como puede ver. Es muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Ya de igual son 5 pilotos. Son clones. Porque el FG3 decidió hacerle clones para no matarlo. Bien, aquí vamos. Es única vez como el rey del FG3. Simplemente cuando está difícil el Hot Pursuit, por tu mente, al FG3 están defendiendo. Que nadie puede defenderse a los pilotos. Y si me acuerdo cuando es difícil matarlo, precisamente hará un ejército de pilotos. Ok, difícil y encontrarán todas las misiones. Precisamente primero no podrás conseguir tus misiones para poder continuar con esta maldita misión. Bien, aquí vamos a ir a la misión ahora mismo. Y tenemos que escuchar al McLaren. Bien, aquí vamos. Vamos a matarlo. No entiendo. ¡Aleta roja! ¡Aleta roja! Cuidado, ¡ah! ¡Ah!
no es justo, al N3. Eso no es justo. Espérenme, muchachos. Ahora no podrás derrotarme. ¡Toma, rey N3! ¡Au! Ahora vas a ver. Ahora vas a ver tu alejo N3. No podrás derrotarme. Ya te voy a matar. Soy alejo N3 y te voy a matar. ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Quítame la mano encima! Enseguida. Ay, no, tiene que haber manera de buscar alguna especie. Ay, ya no tengo poco. Ay, no vas a ir a ningún lado. Ay, no, manden clavos, no puedo creer. Ay, no, manden clavos otra vez. Ay, se escapó. Ay, no. Falló. No puedo creer, no puedo imaginar. ¡Sí! ¡No! ¡Pero rápido! Oye, tenemos todo de estas cosas. Me estaba huyendo porque estaba tratando de matar a los pilotos. Después de hoy casi maté a Alejo G3 de Group, ya que consigo una misión. Pero desde ahora, a menos que me escapé, ya de hoy he decidido ir al puesto de mando. Exactamente, he completado una misión. Uy, no sirve nada, he completado. He tenido un misión de partes que es muy fácil. ¿Cuántas CP tenemos? Vamos a ver cuántas CP tenemos. Oh my god, lo más super raro. Lo más raro. 17.381 CP. Bien, vamos a ver qué hay acá. Muy bien, vamos a intentar. Muy bien, aquí tenemos nuevas misiones. Sol, ¿de qué estoy hecho? Listo para correr de vuelta. Engrasado ya, pum. Muy bien, estamos haciendo una noticia así. Bueno, muy bien, amigos, esto fue todo por hoy. Volvido por este video. No sé qué estaba pensando, pero la verdad bueno, no pudimos derrotar al F3, pero me escapé.
Pero ahora me escapé. Muy bien, eso fue todo por el video, pues está video. Y no has perdido tus directos sobre otro. Muy bien, eso fue todo. Tenemos que ganar 100.000 CPs porque lo más legendario que conseguir. Muy bien, que vamos a conseguir ahora. Vamos a conseguir un Ferrari FF. Perfecto. Muy bien, vamos a iniciar a imaginar el FF. ¿Qué es más caro en este? ¿Este? El McLaren. El McLaren este. Oh, un McLaren FF. Estamos aquí en la misión 13, perfecto. A la molina murciélago, que tenemos que bloquear, hay que bloquear el Lamborghini Aventador, el Aston Martin 1-1. Aston Martin 1777, perfecto. El McLaren el F1 LM de policía, perfecto. El Bugatti Veyron Super Sport de policía, que es el más héroe, es el más musculoso, como puede ver. El musculoso Bugatti, que es rapidísimo y puede rotar todos estos pilotos. El Koenigsegg AR, obviamente, puede rotar por pilotos a CPS. Y el Genesis Venom de policía. El Genesis Venom, obviamente, es mi. ¡Es mío! ¡Voy a conseguir el Genesis Venom! Tendré que bloquear al Genesis Venom, el que está ahí. Después se llegó el anteriormente, cuando bloqueé, tenemos que desbloquear al poderoso Genesis Venom. Últimamente, al poderoso Genesis Venom, el que va súper rápido últimamente. Y el Genesis Venom es más pro. Es un pro, como puede ver, es un pro y tiene muchísimos suscriptores. Porque él es súper rápido, como puede ver. El Koenigsegg AR es muy alto y pues no es bueno que puede rotarte. Y el Bugatti Super Sport también es muy alto, como puede ver. Precisamente es el especialista de YouTube. No es el especialista de YouTube, es un pro. Son 1, 2, 3 pros. Son Koenigsegg Venom, Koenigsegg AR y Bugatti Super Sport. Muy bien, y un McLaren me pegó que es el especialista. Es el especialista, como puede ver. Ese es el especialista. Como puede ver, el especialista que tuve que lo más super raro. Eso es lo más super raro, que es lo más pro y puede derrotar pilotos. Y está equipado. Y el McLaren tiene un anime. Está equipado para hacerle superpoderes a la distancia. Para Bugatti, Veyron, Koenigsegg AR y Genesis Venom. Esta máquina está equipado, es el más no. Y el Lamborghini Aventador es el lo más medio pro, es el que sale. Y puede rotar con su amigo, la Lamborghini Murciélago. Y la Lamborghini Aventador conoce a su amigo, la Lamborghini Murciélago. Perfecto. Y tenemos un nuevo amigo, es un Ferrari FF, como puede ver. Y también es confiado un McLaren 112, es un McLaren normal, lo que no confía y no tiene errores, maldito. Un McLaren normal y he desbloqueado uno de estos autos. Además, está todo desbloqueado, maldito. Está todo desbloqueado. He conseguido un montón de autos, chido. He desbloqueado un montón de autos. Precisamente cuando he desbloqueado un montón de autos de policía en el nuevo día, como puede ver, he desbloqueado un McLaren 12C. Como puede ver, he desbloqueado un McLaren 12C, que es el que salita. Que es el más no, es el más no, porque no sabe cómo derrotar a pilotos, no sabe. Así que lo más rápido que puede es tiene velocidad en punta. La velocidad en punta del McLaren, como puede ver, tiene 7.2 y la aceleración 4.3. En cuanto a 7.6, 7.10, 7.5. Muy bien, he creado un Porsche 900. Un Porsche Carrera GT, como puede ver, un Porsche Carrera GT, como puede ver, he desbloqueado un Porsche GT, Carrera GT de policía. Es un nuevo auto en estos Pierimans. Y tenemos un nuevo auto, es un Ferrari, un nuevo auto, es un Ferrari 458 de Italia, perfecto. Un Lexus LFA que he desbloqueado recién, lo más especialista. El Lamborghini Gallardo, que es lo más especialista del mundo.
Y me quedo todo esto hasta llegar con un DPS policía, como puede ver, un CRT DPS, como puede ver, que está llamado así, un DPS policía. Muy bien, eso fue todo, pues está el video y tenemos que conseguir 100.000 CP, porque lo más legendario es conseguir un poderoso para enfrentar al poderoso McLaren. Físicamente es muy difícil. Muy difícil, ¿sabes qué pasa? Ya digo, hoy no podemos conseguir tenemos que conseguirlo. Tenemos que conseguirlo porque es muy poderoso. Es súper poderoso y te puede rotar. Puede rotar pilotos. Puede rotar pilotos. Y saben que es bueno. Puede rotar pilotos. Bien, eso fue todo. Os da vídeo. No otro vídeo. Me despido. Hasta el otro vídeo. Y adiós. Y tengo nivel 3.